tal? Buenas noches, estamos aquí en el evento para Fernando Cachorro Vial. Estamos la poeta de la foto aquí con Richie Lacra presentando el último fanzine. Estamos gracias al apoyo de Camote Vaso y Fabiola Vaso. Estamos aquí y estamos viendo acá a la gente que está entrando al evento. Doctor, hola, hola. ¿Usted por qué viene al evento? Por varias bandas, por Atómica. Pero viene, ¿sabes por qué es el evento esta noche? Claro, por Cachorro, ¿verdad? Por Cachorrín. Tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Ustedes vienen a ver el concierto. Ok, ¿tú por qué vienes acá al evento hoy día? Vengo por voz propia y también por apoyar a Cachorro. A apoyar a Cachorro, que ahí están en Feudales, Espirales, todas las bandas, ¿verdad? Aquí estamos toda la gente, aquí está la taquilla, toda la gente está colaborando. Aquí está toda la gente de seguridad, estamos aquí los poetas del asfalto. Estamos entrando pues al Sargento Pimienta, acá para Primo TV y para los poetas del asfalto. Estamos entrando pues hoy día al concierto, hoy día estamos entrando al concierto. Aquí está Doctor Camote. No, después no quiere colaborar. Aquí está toda la gente, veamos. Doctor Cachorro Vial, buenas noches. Los poetas del asfalto te quieren. Estamos esta noche apoyándote con Camote Vaso, con Fabiola. Queremos pues homenajearte hoy día por Espirales, Feudales, Narcosis. Una palabra para los poetas del asfalto, por favor. Muchas gracias, doctor. Acá, estamos contigo, Cachorro. Toda la gente te quiere, todos los que te quieren están esta noche acá. Van a colaborar contigo, van a gozar de una noche de rock and roll, sí, de puro punk, de destrozar todo lo establecido. Eso es lo que tú has dejado a la gente. Rebeldía. Gracias, Cachorro, por ser como eres. Los poetas del asfalto te respetamos, como vos, una persona subte, underdog. Subterráneo total, ¿sí o no? El único, uno de los bastiones del subterráneo en Sudamérica, con la banda Narcosis y con tu banda Feudales, Espirales, ahí está. Aquí está toda la gente que lo quiere a Cachorro. A Cachorro Vial. ¿Tú qué opinas del fanzine, poeta de la foto, que te ha hecho un número? Bacán, muy bonito. Gracias, Cachorro. Que te recuperes, pero para que siga destruyendo el punk rock, destruyendo todo lo establecido, que eso es lo que siempre hemos querido, siempre todos los que te seguimos desde tiempo. Gracias.